Pepe Reina es el corazón de la campeona del mundo. Por eso, cuando este corazón falla, el resto se resiente. Ahora es el momento de seguir levantándose y seguir trabajando, y sobre todo, pues, lo que tú comentas, el apoyo de los compañeros, para mí quiere decir muchísimo, y me siento un privilegiado por tener el vestuario. Pepe ha pasado página después del partido frente a Argentina, pero no olvida su país. Desde Liverpool sigue la Liga Española. Pues la verdad que bastante tenemos ahí aguantando nuestro barco en estos momentos como para pensar en la Liga Española. Su equipo no pasa por un buen momento. Recién comprado por los dueños de los Boston Red Sox de béisbol, es tercero por la cola. Está en el puesto 18º. A pesar de todo, no es ajeno al huracán Mourinho. Creo que es un grandísimo técnico y bueno, pues seguro que le va a dar muy buen resultado al Real Madrid. Portero de pasado, presente y futuro, tiene claro que De Gea se lo va a poner muy difícil a los tres porteros de la Roja. Está llamado a ser el futuro de nuestro país. Creo que ya es un presente importante y que va a seguir creciendo, y las cualidades que tiene son inmejorables, son impresionantes. Pepe Reina está además de enhorabuena porque hace unos días conocía la noticia de que va a ser papá por tercera vez. Espera que este sea por fin portero. Felicidades.